Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum, queridos hermanos. Mi nombre es María Cristina Habib, vivo en Capital Federal, República Argentina. Viajé al Hajj en el año 2018. Soy mamá de dos hijos, Marian Yasmin y Nabil Ahmed Ale, y tengo cinco nietos hermosos, alhamdulillah. Soy ama de casa y trabajo también fuera de mi casa, como muchas mujeres en Argentina. Y uno de los hechos que recuerdo fue en Tailandia. Rescataron a unos niños de una cueva que al subir la marea quedaron atrapados. Desgraciadamente murió un rescatista. Y otro de los hechos fue una tarde-noche que en la Meca cayó una tormenta, casi tornado de viento y lluvia, que hasta voló la tela que cubría la Kaaba. Estaban preparando el monte Arafat, las alfombras. Teníamos que viajar esa noche. Han volado las alfombras, las tiendas, todos los preparativos. Fue terrible. Realmente, gracias a Dios, no nos encontró en Arafat esa noche. Fui con mi esposo, Rolando, y en el Líbano nos encontramos con cinco hermanos de la provincia de Tucumán, a los cuales estuvimos siempre juntos, los extrañamos, muy buena gente, los queremos realmente. Y hermanas de Brasil, gente parientes del Líbano, otros peregrinos que nos conocimos en el aeropuerto del Líbano. Y aproximadamente duró 10 días mi viaje total del Hajj, pero el viaje total fue de 45 días. Gracias a Dios pude hacer todos los ritos del Hajj y debo reconocer que por la arquitectura moderna le quita mucho al paisaje original y de alguna manera hay en mí una quita de ilusión. Y si tendría que describirle la peregrinación, diría que en ella no existe discriminación alguna. Donde se encuentran la raza negra, blanca, amarilla, pobres y ricos, todos en paz, orando por nosotros, por nuestros seres queridos. Agradecer a Dios por darme la vida y la oportunidad de poder realizar uno de los pilares del Islam, donde el profeta, bendición y paz, peregrinó, donde prácticamente se inició el mundo. Hay muchas cosas para decir, pero en un minuto no me alcanza. Personas que habían ido al Hajj me dijeron que al llegar a la zona de donde está la Kaaba, entraba con la mirada hacia el suelo y lentamente levantara la vista hacia ver la Kaaba. Ese instante fue imborrable para mí, nunca me lo voy a olvidar. Sería injusto decir qué me gustó y qué no, pues cada cosa, cada lugar tiene su atractivo, tiene su historia. Para mí todos los lugares referente a la peregrinación fueron excelentes, maravillosos. Y si debo decir lo que no me gustó, fue la falla de las autoridades en la organización gubernamental, como detenernos los pasaportes al llegar al aeropuerto de Jeddah, los sanitarios, pero bueno. Lo más lindo es la peregrinación. El hecho de haber cumplido con un pilar del Islam y haberme consagrado Hajj o peregrina de la Santa Meca, me sentí muy gratificada porque Allah subhanahu wa ta'ala lo permitió, y el reconocimiento de los hermanos musulmanes al llamarme Hajj es algo muy hermoso de sentirlo y recordarlo. Yo creo que es un antes y un después de todo.
Hoy sigo siendo la misma persona de siempre, pero con más responsabilidad en mis actos. Sí, sí, lo haría 10 veces más. Y el porqué es muy simple. La primera vez fui aprendiendo cada paso a realizar y quizás por estar tan compenetrada en el momento, perdía por unos instantes en lo que significaba ese lugar. Ahora que sé, disfrutaría cada lugar, cada rincón, cada centímetro que caminé. Y anécdotas hay muchas, de las lindas, tristes, alegres, pero la que más recuerdo y la que tengo siempre presente es aprovechando el tiempo que teníamos que subir al avión para cargar mi celular en Arabia Saudita, que teníamos un tiempito. Bueno, llegó el llamado, subimos al avión, nos ubicamos, la tripulación libanesa toda presente. Ya estábamos por salir, las puertas de Arabia Saudita ya habían cerrado. Me quería sacar una foto arriba del avión, en mi lugar, en mi asiento, y bueno, me acordé que dejé el teléfono abajo, en Arabia Saudita. Es un tema, la tripulación me dijo, mira, no es fácil, la gente de Arabia Saudita no es fácil, no te van a abrir la puerta, no creo que lo vayas a ir a buscar, pero vamos a llamar por teléfono a ver si podés obtener tu celular. Ante mi insistencia, mis súplicas, si pedía, miraba al cielo, abajo, al costado, todo, yo estaba desesperada por mi celular, pero por las fotos más que nada. Bueno, de hecho que llamaron, dijeron que era imposible, que la gente ya se habían ido, todos los empleados se habían ido, que era imposible, que no había nadie, que ya se habían, bueno. Ante mi insistencia volvieron a llamar la tripulación libanesa y gracias a Dios después 2 o 3 veces llamado me dijeron, bueno, baje la dueña del celular con uno de ustedes. Bueno, me acompañó un tripulante y me dice, no corras porque ya estamos en camino, nos van a abrir la puerta, quédate tranquila. Y estaba desesperada, llegué a mi celular, se lo describí, le digo, mira, tengo contraseña, se la abrí, le digo, ¿ves que vengo del Hajj? Y me dice, bueno, yo ya me volvió al alma al cuerpo realmente. Y cuando me dice, bueno, está bien, viniste del Hajj, ya tenés el celular, por favor bendecinos a nosotros. Realmente fue una linda anécdota, la tengo siempre presente y alhamdulillah obtuve mi celular y me vine tranquila. Les diría que sí, de llegar a la oportunidad de ir, no duden en hacerlo. Puedo asegurarles que vivirán momentos inolvidables, donde la fe se acrecienta en vuestros corazones y la historia que hemos leído en los libros la estarán viviendo. Quiero destacar la visita que hemos hecho a Medina, donde está el Haram, nuestro profeta, bendición y paz, y recorrer el cementerio Baqiyeh, donde no hay un solo nombre, quienes están ahí, solo piedras. Está el imam Hassan alayhi salam, el imam Bakir alayhi salam, el imam Jafar alayhi salam, el Halima, la nodriza del profeta, bendición y paz. El imam Ali alayhi salam enterró a Fátima Zahra en algún lugar de Medina, cerca de la tumba del profeta. Fuimos al monte Muzdalifa, donde se busca la piedra. Y bueno, estaría hablando muchísimo tiempo más, pero en otra oportunidad me explayaré más. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.